En Costa Rica, del total de graduados universitarios por año, apenas un 5% son de carreras tecnológicas. Esto impone un reto para un país que se posiciona como destino para empresas de alta tecnología. En los próximos 3 años, más de 3.000 nuevos empleos se crearán para profesionales técnicos y universitarios en tecnología de la información y comunicación, conocidas como TICs. Pero el reto está en que el país produzca más graduados en esta área. Que sea, señor, información. Aunque datos de las 53 universidades públicas y privadas indican que al año se gradúan 1.800 ingenieros en informática, desarrollo de software y computadoras, estudiantes como Mariana, Ana Lucía y Angie perdieron el miedo a palabras como redes, servidores, bases de datos e informática. Ellas estudian en Cenfotec, la primera universidad costarricense especializada en TICs. No, ya no nos asusta. Tal vez al inicio era algo complicado porque uno decía, Dios, me están hablando como en chino, yo no entiendo eso. Pero ahora usted avanza y usted se da cuenta que no es una carrera que se define por género, es una carrera que se define por coeficiente intelectual y por ganas. De los 35.000 universitarios que se gradúan por año según el CONARE, el área de tecnología apenas representa un 5% del total, cifra que se queda corta si se analiza que en el último estudio sobre carreras de mayor demanda, las ingenierías de software y de computadoras ocupan el primer lugar. El país está entrando, ya entró, más bien. Hay miles de empleos que se han creado en los últimos años, 30 y no sé cuántos mil empleos, ¿verdad?, en servicios de empresas de inversión extranjera, más todos los de capital nacional. Yo diría uno, como que hay unas grandes posibilidades, pero algunos siguen pensando que este es el país agrícola o el país que produce bienes y servicios para el mercado local y quizás el centroamericano, cuando desde aquí se están atendiendo problemas complejos de cualquier lugar del mundo. En el país, el ecosistema de TICs se conforma por más de 700 empresas que dan empleo a 40.000 costarricenses.